Hoy el equipo de Producciones Galiano se desplaza a la localidad de Valdebenco del Esteras. Los monteros son citados a las 8:30 para el tradicional desayuno y su posterior sorteo. Montería Las Cancheras, organizada por el Club Deportivo Monteros de Pozo Blanco. Vamos a cazar la mancha de las cancheras, en la parte de arriba de Balondo. Son dos cuerdas y lo demás, un sopié y lo demás son rayas. ¿Sabéis lo que digo con eso, no? Las rayas están señaladas, donde están señalados los puestos y no se mueve ni Dios. ¿Vale? Donde diga el postor se pone. Porque la raya, por ejemplo, de la canchera está señalada a la derecha, pero nos vamos a poner a la izquierda al principio hasta que pasen los perros y luego nos cambiamos. Más cosas, se tira venado, jabalí y cierva. No se puede tirar ni bareto sobre todo, ni corzo. Luego venimos aquí a comer y los bichos, como siempre, van allí a la plaza de toros. Como siempre, quien no pueda andar. Venga, quien no pueda andar o quien no quiera andar, que venga para acá y me lo diga. Comienza el sorteo. ¡Viva España! ¡Viva! Venga, la armada de la cuerda. Una vez finalizado el sorteo, comienzan a salir las primeras armadas. Miguel ubica a los monteros en sus posturas. Hoy cazaremos junto a Miguel.
Mañana muy tranquila antes de soltar las realas. Con la salida de las realas comienzan a escucharse los primeros lances. Para atrás, Fernández. Sí, viene para atrás, aquí por debajo de mí. Ven para arriba, ¿no, Fernández? Pues sí, como para atrás, para adelante, vamos, para donde vamos. Del otro lado, porque vienen los grifones por arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, voy bajando para el medio, ¿eh? Esperar un poco, voy bajando para el medio. Finalmente el jabalí sale a las espaldas del testero de enfrente. Sí, había más. Y las dos reollas que pasamos y sí salían guarros, no había pasado por la vez. No hay monte, pero que salía. Que su pueblito aquí de ahí, que no tiene cabra. Sí, yo he visto el pista allá abajo también, pero no. Ahí donde está el de también. Sí, he pasado allí. Ahí ha pasado un guarro. Sí, más de Madavis se ha pasado por la rasa, por este reino ha pasado. Pero se ha pasado por aquel lado. Claro, ahora ha pasado por el reino y no lo he visto. Yo no lo he visto. Yo he sentido el tiro, no se ha puesto a decir que no lo he visto. Que... entrate por aquí así. Por aquí sí, por aquí sí, por aquí sí, por aquí sí, te va hasta donde se acaba. Sí. Tú a tu aire y te vuelves otra vez, ¿vale? Aquí, para que cojas luego otra vez por abajo, por ahí. Vale. Así vuelve en eso, para que al mismo tiempo te vuelva en eso. Porque esto todo lo andan los perros. El montecillo ahí, ¿eh? ¿Eh? El montecillo, ¿eh? Aquí sí, donde voy ahora sí hay. ¿Ah, sí? ¿Y allí no? ¿Allí enfrente no? ¿Eh? ¿Allí enfrente no? He subido por el alambre y ahí se andaba bien. Ahí como para el monte, como para abajo, para su izquierda. Paco, Paco, viene de la música muy, muy arriba tuya, es que no lo veo. Yo lo he sentido. Sí, no, 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 no. Se cae, se cae. 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 Se cae.
La montería comienza a llegar a su fin. Bueno, estamos terminando la montería de las cancheras. Una montería que ha estado bastante entretenida. Se han pegado bastantes tiros, esperábamos que estaba bien, y la verdad es que está bastante bien, aunque hay una parte que es esta que estamos nosotros, que no ha estado como esperábamos. Y aquí ha habido pocas reses, un par de cochinos o tres, se han matado, creo que se han tirado un par de cochinos o tres, y estaba toda la caza cargada en aquel lado, cosas de la caza, porque los parreros dicen que está todo trillado. Pues no sé, a lo mejor estos dos días de aire solano que ha venido apretando mucho el aire, pues los ha cambiado, puede ser. Está dando mucho el aire y de todas maneras en la parte este central y la parte allí del final ha habido muchas ladras, muchos tiros y bueno, no sabemos el resultado, pero yo creo que bueno, será de los días mejores de esta montería, casi seguro. Porque el venado próximo hay 6 o 8 y hay un par de venados muy, muy incluso algunos muy buenos. Y cochinos, bueno, pues han tirado casi todas las armadas y ahora cuando lleguemos veremos lo que tenemos. Nosotros un puesto que siempre vemos muchos bichos, pero lo que le pasa a la caza, si donde tú estás no hay caza, pues mala suerte. Entonces nosotros no hemos tenido ningún lance, no hemos visto ningún bicho hoy, pero bueno, esto es la caza, pero con que tiren los demás es lo importante. Y bueno, ya está, quedará un cuarto de hora o media orilla, que los perros acaben y luego ya veremos el resultado y diremos lo que se ha matado. Venga, gracias. Miguel comienza a recoger a los monteros de sus posturas. Ahora toca recoger las reses abatidas. ¡Hostia, qué cabezazo! ¡Venga, vamos! ¡Qué cabezazo más pegado! Comienzan a llegar las reses al plantel de caza. Resultado total, 15 jabalíes. A destacar 6 y 9 venados, a destacar 2.
Muchas gracias al Club Deportivo Monteros de Pozo Blanco por confiar en nuestro trabajo. Bueno, pues ya estamos aquí en el pueblo, en la Junta de Carnes. Y bueno, como decíamos, ha estado bien y yo creo que demasiado bien para la mancha que es. De hecho, nos han faltado algún cochino. Hemos matado un 14 o 15 cochinos, más tres que se han quedado en el monte cogiendo a los perros que están muy, muy hechos polvo, no hemos querido sacar. Y bueno, en cuanto a lo que sí ha sido una sorpresa, ha sido los ganados. Hemos matado, se han cobrado 9 ganados y de ellos hay uno con 16 puntas muy bueno y otro con 12 puntas también bastante bueno. En los cochinos, pues mira, en los cochinos tenemos también ahí una primera fila de 6 machos con 2 bocas bastante buenas y las otras son ya boquitas musoladas. Así que bueno, dentro de lo que cabe. Se podía haber matado algo más porque ha fallado la gente en algunas rayas, han fallado cochinos y es que el monte es muy apretado que hay en esta mancha y vale, si yo creo que si estos dos días no hubiera apretado el aire hubiéramos quitado matar más cochinos en la zona del trampar que había poco y yo creo que ha sido por el aire solano este que hemos tenido todos los días, pero bueno, para despedir la temporada no está mal la cosa. Yo quisiera que esta montería se diera siempre así, esta y casi todas. Al final se han cobrado, pues son 24 más 2 o 3 que se han quedado ahora, son 27 bichos, está muy bien. Y bueno, ya esperar la temporada que viene a preparar las machas y hasta el año que viene, es lo que hay.